El ciclo Maipú en concierto sigue su rumbo. Esta vez hizo su presentación una gran artista, tanto abajo como arriba del escenario. La actriz y cantante de jazz, Ligia Piro, maravilló a gran cantidad de vecinos que se acercaron al teatro de la sociedad italiana a disfrutar de su impecable música. Tienen llegados en, en una hostería hermosa eh, y por primera vez en Maipú, así que para mí es una, una cosa muy, muy linda. Mira, yo estoy... Cuando encaro mi gira en el año, estoy presentando mi disco Las Flores Buenas. Eh, Las Flores Buenas es mi primer disco eh, de música en castellano. Después de un, bastantes años de dedicarme al jazz y a la bossa nova, empecé a, a ampliar digamos, el, el, el género musical claro. y a empezar a cantar cosas que tenían que ver con mi historia, con mi pasado, mi infancia, mi familia... Eh, mis recuerdos, las ganas de cantar autores eh, distintos para mí, eh, y latinoamericanos, argentinos, esas son las canciones que traigo hoy acá. Eh, pero bueno, también haciendo como un recorrido y una presentación, porque muchos no me conocen, entonces eh, estoy llegando recién a Maipú y contando quién soy. Entonces hay, hay canciones de jazz que van a aparecer. Eh, y, y algún Bozanova también, entre todo el, el, el grupo de canciones que, que hoy me rodea y que, que forman parte de mi repertorio. Mira, eh, estoy recién empezando a mover la, la banda conmigo de gira, eh, proyectando dos discos para este año. Ojalá que los pueda hacer este año. Eh, uno de ellos es, es este, el disco que quiero hacer de canciones, eh, canciones inéditas, autores nuevos. Eh, el otro disco tiene que ver con la segunda parte de 13 canciones de amor, que es el disco que hice de, con Ricardo Leu, con, con baladas de jazz. Eh, y hace mucho que quiero hacer como la segunda parte de eso porque es un disco que para mí fue muy importante. Fue como el cierre de una etapa. Eh, no es que vuelva a, a, a dedicarme al género, pero, pero sí tengo ganas de darle otra, otra parte a ese disco, creo que se la merece. Y mira, me voy, me voy ahora a Francia dentro de, un, dentro de unos días a cantar a la embajada. Eh, Después vuelvo y me, me presento de gira también en, en, algunos, en algunos puntos del país. Esperamos las elecciones porque también eso eh, para muchas cosas artísticas. Está como todo el mundo muy a la espera y a la expectativa de qué va a pasar. Entonces, viste que lo cultural y, y lo artístico siempre es como que queda para el, el momento de, 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 más, de más fructífero. No debería ser así, pero lamentablemente lo es. Entonces estamos, estamos a la espera de que se cierren nuevas cosas. No quiero contar, viste, por, por vale. ese el tema de, de no quemar la sorpresa. <laughs> Espero que salgan. Dirigidos por el maestro Popi Espatoco, Facundo Guevara en percusión y Fefe Ote en contrabajo y bajo eléctrico. Bueno. Sí, suenan como 20. <risa> <risa> Son maravillosos.